En la ciudad de Guadalajara se realiza un festival que lleva por nombre Calaverandia. Es el único parque temático alusivo al Día de Muertos. Es realizado por segunda ocasión y este 2019 contó con más de 30 atracciones para toda la familia, el cual busca rendirle un homenaje a esta hermosa tradición. Entre las atracciones principales estaba Alma, un espectáculo de luz y sonido, el que nos explican la importancia de recordar a nuestros difuntos y el desarrollo que ha tenido esta tradición desde tiempos prehispánicos. Había una mega ofrenda a los muertos, en la cual se expone una típica ofrenda mexicana, animada por un alegre mariachi e imágenes que le dan un toque especial a esta exposición. Encontramos también un espectáculo circense, el cual, entre malabaristas, trapecistas y músicos, dejaron a todo el público asombrado. Calaverandia nos ofreció viajes en trajineras, donde simpáticas calaveras nos llevaban a visitar una cascada de agua que provenía de la palma de la mano de una catrina gigante. Aquí también pudimos disfrutar de un espectáculo musical en medio de este hermoso lago. Hubo un hermoso panteón interactivo. Aquí se apreciaba el decorado de las tumbas. En este lugar impresionaba a los visitantes con la iluminación y sonidos que provienen del sepulcro. Este parque nos ofreció escenarios donde simpáticas calaveras, caracterizadas de mariachis, interpretaban alegres canciones mexicanas. El inframundo era la zona gastronómica la cual ofrecía manjares dignos del Día de Muertos, los cuales mataron de antojo a más de uno. Por supuesto, pura comida mexicana. En todo el parque pudimos encontrar lugares para que los visitantes se pudieran caracterizar como calaveras. Y los diseños eran infinitos. Encontramos tiendas para adquirir souvenirs y recuerdos de este festival, como plumas, tazas, vasos, sudaderas, playeras, artesanías mexicanas. Por supuesto, todo referente a este hermoso festival y al Día de Muertos. Es impresionante la cantidad de cosas que nos ofreció Calaverandia. Pero los visitantes más pequeños también fueron considerados y para ellos Calaverandia nos ofreció una enorme área de juegos en la que había una gran alberca de pelotas, juegos de destreza y espectaculares zonas de luz neón. Sin lugar a dudas, ya estamos esperando con ansias la edición 2020, en la que con toda certeza nos dejarán asombrados con ingeniosas ideas. No lo sabemos, quizá una catrina tocando el violín o la marimba, pero lo más importante de todo es que acudiremos de nuevo, acompañados de nuestros familiares y amigos.
Debido a las exposiciones del Día de Muertos que ha tenido este festival, es considerado una joya de México para el mundo. Nos vemos en Calaverandia 2020. Joyas de nuestro México.